Muy buenos días, mis queridos alumnos del grado octavo del Colegio Ateneo Moderna. Les habla su profesor Wilmer Manjarres, licenciado en Artística. Les voy a hacer un pequeño video del tema que les envié por medio del módulo. Es fácil, ilusión óptica, sencillísimo. Ahí le mandé un link donde se puede reproducir el video, pero quise tomarme también el momento para realizárselo yo mismo. Materiales, bloc base 30. Vamos a buscar una hoja que esté completamente limpia. Necesitamos llenarlo de puras cuadrículas de 1 centímetro. Entonces empezamos. Regla, lápiz y manos a la obra. Se pueden acercar para que yo empiece con el trabajo. Bueno, chicos, como les había comentado, regla, escuadra y a marcar 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro hasta llegar a este punto. Ubico la escuadra de este lado y hago lo mismo, 1 centímetro, 1 centímetro, voy marcando. Una vez marcado, solo es desplazar la regla y llenamos todo de cuadrículas, ¿correcto? Sencillísimo. Voy a adelantarles un poquito el video. Cuando ya tenga terminado la cuadrícula, continuamos. Bueno, chicos, como se pueden dar cuenta, estoy terminando ya las cuadrículas. Son los pasos sencillos, sencillos para obtener nuestro dibujo de ilusión óptica. Una vez terminada, voy a escoger el centro. En el centro debo realizar un cuadrito de 10x10. Tratemos de que nos quede lo más centrado posible. A ver, aquí en esta hoja tengo 30 centímetros. En la mía, en la de ustedes puede tener un poquito menos, un poquito más. Eso no nos vamos a preocupar por eso. Son un cuadrito de 10x10. Puedo tomarlo aquí o lo puedo tomar allá. Digamos que yo escoja este punto. Le cojo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El otro corresponde aquí. Lo voy a hacer un poquito más fuerte para que ustedes vean el cuadro que he escogido. Estoy haciéndolo un poquito más fuerte en la hojita. Y ustedes se darán cuenta. Equivoqué aquí, bueno, ahorita compongo eso. No se preocupen que en el momento de borrar todo eso desaparece. Ya tengo el cuadro de 10x10. ¿Qué tengo que hacer? Fácil. 1, 2, 3 y medio. De este lado, 1, 2, 3 y medio. Lo mismo en la parte inferior. 1, 2, 3 y medio. 1, 2, 3 y medio. Una vez tenga yo ese 3 y medio, voy a trazar unas líneas muy suaves. Acá en el centro, miren que las hice suavecita. He conseguido un cuadrito aquí. En la parte del centro del cuadro superior. Ahora es sencillo. Voy a trazar líneas que se van a ir cruzando. Si quiero puedo llenarlas todas, aunque esta parte de aquí la debemos borrar después. O al colorearla, eso se va a quedar. Pero entonces hago así. De esta esquina me voy a esta. Pero nada más lo voy a llegar hasta aquí. ¿Listo? Me voy con el otro. Y miren. Va este con el que corresponde. Y así le voy dando la vuelta. Aquí me pasé, eso no importa. Miren. Este pues ya corresponde a este.
ahí sigo. Tengo que darle la vuelta completa al cuadro que estoy realizando. Este coincide con este. Facilísimo. Voy girando y voy uniendo cada uno de los puntos. Debe terminar en el otro. Puedo pasar la línea completa, pero yo voy a dejarla nada más hasta ahí. Para que nos dé la sensación de profundidad, debemos acordarnos o tener pendiente de que entre más lejos vamos a verlo mucho más pequeño. Podemos escoger las líneas que tengo aquí. Digamos que tengo este punto, este, voy cogiendo lo más pequeño. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a hacer para que de una este vaya quedando organizado. Tengo colores, a ver. Cojamos este. Me gusta este. Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Siempre me voy a guiar aquí. Recuerden que hay que guiarnos con esto. Me voy con la primera línea. Debo hacer completo el cuadro. El otro cuadro lo hacemos aquí, vamos haciéndolo cada vez más pequeño. Me voy con este. Sigo el punto que ya tengo marcado. Facilísimo, vea. Facilísimo. Es un jueguito que vamos haciendo. Grande, más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que lleguemos a uno verdaderamente pequeñito. Ya organicé los tres ahí. Voy a hacerlos seguidamente. El cuadro. Bueno, una vez terminado esto, voy a repintar otra vez las líneas. Y completo todo. Cuando ya termine todo esto, voy a colorear. Un cuadrito sí, un cuadrito no. Empiezo por la parte exterior. Hago esto. Escogen el color que ustedes quieran. Yo cogí el verde este. Ustedes escogen negro, azul, rojo, el color que ustedes deseen trabajar. No tengo inconveniente.
con tu color preferido, es tu color preferido. Ya terminé esta parte de aquí, me voy acá, hago lo mismo. Como se darán cuenta, es un cuadrito sí, un cuadrito no, un cuadrito sí, como si fuera un tablero de ajedrez. Vamos a ir coloreando. Se pueden ayudar de cualquier objeto y les queda derechito. Puede hacer con lápices de colores, lo puede hacer con marcadores, como usted le parezca mejor. ¿Correcto? Muy bien. En la parte inferior hacemos lo mismo. Este no, este sí. ¿Se dan cuenta? Debe coincidir con el de allá. Aquí, ¿qué hago? Como este viene de este verde, ahora hago este. En la parte inferior hacemos lo mismo. Esto que estoy realizando aquí lo debemos hacer en todos los lados. Miren que estoy haciendo la parte inferior, lo tienes que hacer acá, del lado derecho, lado izquierdo, y la parte inferior. Lo estoy haciendo aquí en este momento en la parte superior de nuestro trabajo de ilusión óptica. Sencillo, mis hijos. Si observan que entre más me acerco al cuadro, más pequeño tengo que hacer el sombreado de los cuadritos. Como este fue de color verde, este le sigue blanco, verde. Aquí es lo contrario. Este es blanco, este vendría siendo verde. Acá lo mismo, verde. Y este de aquí, verde. Esto de acá debe ser verde.
Bueno, chicos, como pues se pueden dar cuenta, ya he ido organizando completamente esto. Aquí voy trazando con mi lápiz de color y organizándole cada uno de los espacios que debe llevar el color. Esto lo van a hacer hasta terminar toda la hoja. Todo, lo van a llenar todo, ustedes de aquí para allá. En la parte del centro, el cuadrito, que ustedes lo ven que se ven, esto lo voy a llenar completamente. Del color que haya escogido, en este caso el verde, yo escogí el verde. Escogí el verde porque unos chicos de otro curso, y que profe, usted siempre escoge el azul. Les cambié el color a este curso, al grado octavo. El séptimo lo hice azul, en sexto utilizo el color rojo. Pero es básicamente, este es el dibujito, bien organizadito el cuadro. Da la sensación de profundidad. Ustedes lo van a terminar completo hasta acá. Recuerden, institución, el nombre del colegio, el nombre de ustedes, me ponen el curso. Si es 8A, 8B, 8C, para yo poder identificarlo y se me haga un poco más fácil ubicarlos ustedes en la lista. Tema, ilusión óptica. Fecha, la fecha que lo están realizando. Esto lo deben enviar más tardar el día 30 de marzo, porque ya se les va, debe enviar la segunda sección, la segunda parte o el segundo módulo, como lo quieran llamar, la segunda guía, en fin. Pero este es básicamente el trabajo que vamos a realizar. Nos vemos el día martes. Creo que es martes, y si no estoy mal, el día jueves. Cualquier inquietud, cualquier cosa que ustedes tengan que preguntar, nos vemos en Zoom. Yo les estaré enviando el link, la invitación para vernos en Zoom. Que tengan un buen día, mis hijos.